Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, soy Elsa y hoy traemos un mazo muy rápido que se basa prácticamente todo el rato en ir intentando tener a todos los esbirros con escudo divino y poder tradear y ir a la cara fácilmente. Y en este caso pues llevamos la sanación prohibida para ya último momento en el que necesitemos esa vida adicional que no nos faltaría. Y no tener que utilizar ninguna carta más grande. Como por ejemplo la imposición de manos, que vale muy cara. Es cierto que nos da 8 puntos de salud y roba 3 cartas, pero es que esto es muy caro y no nos da tiempo. Entonces esto en una emergencia nos viene bastante bien. Luego tenemos la campeona desinteresada para cuando tiene de último aliento escudo divino en esbirro amistoso aleatorio. La escudo de la gente que ya lleva su propio escudo divino. Una igualdad, por lo que pueda suceder. Dos Wargen retorcidos con sigilo, que como tienen uno de salud, coman perfectamente con la administradora de Villa Oscura para que les dé el escudo divino, igual que todos los que sacamos con poder de héroe, igual que todos los reclutas. Luego llevamos dos protectoras argenta, que también otorgan escudo divino. Dos hojas de refuerzo, que lo que hacen es otorgar más uno a tus esbirros con escudo divino. Dos favor divino. El sello de campeones, que también da escudo divino más 3 de ataque. La administradora, el caballero de sangre para quitar el escudo divino, tanto a los nuestros como a los contrarios, a los esbirros del contrario. Y él obtiene más 3 por cada escudo divino que pierde el adversario o nosotros. Dos jinetes argenta, un pacificador de Aldor, por si acaso echa un bicho grande que no podamos con él, pues con este pacificador siempre podemos, igualdad y pacificador, siempre podemos hacer. Darnos tiempo para volver a la cara. Solamente llevamos un campeón de Vera Plata. No es necesario más porque ya con la hoja de refuerzo ya tenemos bastante arma. Tened en cuenta que solamente hay un punto de diferencia entre una y otra. De aquí son 4 de ataque y aquí son 3 de ataque. O sea que no es tanta la diferencia. Y esto también va a ser ya para momentos finales en los que ya no podamos. Dos bendición de reyes para potenciar a los escudos divinos. Dos consagración. Una guardiana de Uldamar para potenciar los reclutas. Y resistencia a la oscuridad, que nos saca 5 reclutas ya como colofón. Si tenemos aparte la administradora de Villa Oscura y en el turno siguiente aguanta y podemos sacar la resistencia a la oscuridad, bueno, eso es una fiesta, pero fiesta. Así que bueno, vamos a echar unas partidillas y a ver qué tal sale. Muy bien, contra Uldan. Uf, ya me veis la voz, que tengo un pedazo de resfriado de anginas, que para qué. El fuego sagrado guía mi martillo. No, todo esto nada. Ya veis aquí el mazo. Coste pequeño. Mazo rápido. A la cara. Todo lo que se pueda. No temo a nada. Listo. Salvo a los ratones. Hola, contrincante. Sobre un maná. Una flecha. Ah. Se lo ha pensado. Ah, qué trancazo tengo, me duele toda la garganta. El maestro tiene hambre. Bueno, aunque no tenga el escudo, no importa, lo echamos por tener algo en mesa. Y la siguiente ya pues irá campeón de Vera Plata. Tenemos un más uno en el birro aleatorio, amistoso. Me pregunto.
Vamos a ver si hace algo. Vale, a eso. Lo tiene todo. Muy bien, lo tiene todo absolutamente. Bueno, pues nada, vamos a sacar el arma. Y a quitarnos este provocado encima. Listo. Y a ver qué sigue echando. Jo, fuego de alma. Madre mía. Como no robe más, el favor divino se nos va a morir de asco en la mano. No quiero echar la consagración, quiero seguir jugando más esbirro. Vamos a echar esto otro y a quitarnos este de en medio. Tenemos que ir llenando un poquito la mesa con más decisión. Tenemos que seguir llenando, llenando y llenando, porque si no, no puede hacer nada si tiene sigilo, hombre, por favor. Este será nuevo, este jugador. Muy bien. Roba, roba, que me hace mucha falta que robes. Nada, sigue pidiendo, sigue sacando cositas. Bueno. Yo creo que voy a echar la consagración. No me gusta mucho. Consagración. Para dejar la mesa limpia y poder ir atacando. Consagración. Y poder de héroe. Tenía algo en la mano para romperme ese escudo divino, pero bueno. Que tenemos que ir avanzando porque él ya nos ha quitado también a nosotros mucha salud. Eso era la corrupción, era lo que quería ponerle antes. Qué curioso. Bueno. Listo para la acción. Nada, tranquilo. Pues vamos a sacar la guardiana. Nadie roba nuestros secretos. Y este otro. Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Es mi responsabilidad. Por aquí. Y este por aquí. ¡A la batalla! ¡Al galope! Ya vamos avanzando un poquito. Espero que no resucite de su propia ceniza. Que robe, que siga robando para poder sacar favor divino en algún momento. ¿Puedo darle a necesidad? Quiere carta. Pues vamos a darle carta. Listo para la acción. Muy bien. Ole. Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Voy a darle con esto aquí. No, en mi casa. Quiero robar. Yo creo que sí. Yo creo que sí quiero robar. Entonces vamos a darle una carta. Y vamos a sacar el favor divino. Muy bien. Pues está fenomenal. Vale, estupendo. Aquí la tenemos. Huelo sangre. Es mi responsabilidad. ¡Al galope! ¡Al galope! ¿Qué? ¿Tenía letal? ¡Ay, que tenía letal por si no tenía... ¡Oh, madre mía! ¡Qué misplay más grande! No me he dado ni cuenta. Siempre me pasa lo mismo. Me pongo atrás de ahí y no me doy ni cuenta de que tenía letal ya.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien jugado. Si me hace llama de las sombras, pues ya está, claro. Menos mal que todavía me quedaba este. Bueno, que vaya misplay que he hecho más grande. Bueno, pero al final no ha concedido. Pero la verdad es que hago unos misplays que no me los creo ni yo. En vez de la obsesión del tradeo, la obsesión del tradeo. Bueno, hemos tenido suerte al final. Contra Jaina. Contra Jaina. Tú lo has querido. El fuego sagrado guía mi martillo. No sé quitar, mi hoja de refuerzo es buena. Tengo este con sigilo, este creo que me lo voy a quedar de mano. Hombre, también tengo cosas. Venga, va. Si es que con el sigilo ya triunfamos. El sigilo y luego esto, con esto, con esto, hemos triunfado. Listo. Pues puede ser muy favorecedor toda esta jugada. Porque esto da más uno a tu esbirro con escudo divino. Es que es muy buena la jugada. Vamos a echar primero el sigilo. Luego echaremos esta y esta. Y finalmente esto. A ver si nos da la posibilidad. Uf, ese que quitarlo de en medio rapidísimamente. Madre mía. No, mientras yo viva. La luz me protege. De momento voy a aguantar un poco ahí para por lo menos potenciar un poco el de sigilo, el Wargen retorcido. Vamos. Zetún, Zetún. Vaya, contrahechizo. ¿Será contrahechizo? ¿Será efigie? Muy bien, mala cara. Fenomenal. Bueno, nosotros vamos aquí. Vamos a sacar también a esta. Va a tener más objetivo. Salvo a los ratones. Muy bien. No temo a nada. Salvo a los ratones. Muere. Lucharé. Soy insaciable. Es mi responsabilidad. Lo he hecho así por no perder ninguno de mis esbirros. Y por lo menos darle un poco en la cara. A ver si podemos sacar favor divino, que estamos bastante mal de... Bastante mal de cartas ahora mismo. Ahora el arma es sensacional. Luego con cuatro cristales se puede quitar todas esas cartas de la mano, así que me va a dar tiempo a sacar el favor divino fácilmente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde es mi escudo? Uy, qué bien. Yo creo que le... A ver, esbirros. Todos los esbirros piden escudo divino, tiene más tres, más tres. ¡Oy, oy, oy, oy! Esto es buenísimo. Madre mía, qué maravilla. Bueno, vamos a pensar las cosas un momento. Vamos a quitarle los escudos divinos a todo. Para poder sacar esto. Gloria a los Sindorei. Sí, señor. Con esto vamos a matar esto. Para que le dé otro escudo divino al que quiera. Muy bien. Entonces... Ya no tengo para sacar el favor divino. Pero puedo tradear con esta. Lucharé. Aquí. Venga. Que no me importa tanto perderla. Verme llama. Soy y seguir para adelante. 9-9. Esta vez ganas.
se rinde. Fenomenal. Se ha convertido el caballero de la sangre en un 9-9 en un momento. Me parece fenomenal. Buena jugada, no tampoco demasiado complicada. Vamos a echarnos otra. Malfurión. Complicado, complicado. Los druidas están, vuelven otra vez a ser complicados. El fuego sagrado guía mi martillo. Sello de campeón lo vamos a quitar. Y esto es que demasiado, demasiado caro, demasiado caro. Vamos a ver si salen cosas más pequeñas. Mejor. El fuego sagrado guía mi martillo. Venga. No temo a nada, salvo a los ratones. Si gasta la moneda y poder de héroe en matar eso, pues ahí va. Eso es lo que nos llevamos. Cólera. Bueno, cólera roba. Ha gastado una cólera en eso. Muy bien. Vamos a esto, que no puede hacer nada contra esto. Bueno, de momento va esto. Para cuadrar el maná, iba a echar este, dando el escudo divino aquí a este, para luego otorgarle tal, pero de momento creo que vamos avanzando más así con esto. A ver, le quita el escudo divino. Zetún. Bueno, le quita el escudo divino. Yo, la verdad es que le voy a poner escudo divino a los dos. No, mientras yo vivo. De nuevo. No, mientras yo vivo. Y voy a pasarle por encima al Zetún. Que luego trade donde quiera. Que trade donde quiera. Si quiere quitar el escudo divino a alguno de esos, porque se lo quite. Y todo el tema. Yo ya. Zetún. Muy bien. Vale, estupendo. Y ahí se ha quedado. Muy bien, pues esto no tiene más historia que salga aquí esta historia, que es fantástica. ¿Has jugado bien? Ya lo sé. Vamos a quitarnos este de en medio. Y ya están todos estos potenciados con su escudo divino. A ver lo que hace. Bueno, tiene respuestas, por supuesto, eso sin duda alguna. Muy bien. Esto es solamente para los esbirros, amigo. Ah, no, más uno a tus esbirros. A tus esbirros, ah, entonces está bien. Vale, 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 vale. No temo a nada, salvo a los ratones. Vamos a sacar esto. Vamos a gastar el arma aquí. Vamos a gastar otro arma para que le dé más todavía. Y es que no voy a tradear ni ahí siquiera, porque quiero tradear con esta. Voy a ir a la cara directamente para hacerle el mayor daño posible lo antes posible. Está a 5. Ya, hombre, si saca ya algo más potente. Uf, ese tiene provocar si me gana. Seguro que me gana la justa, porque claro, él tiene muchísima más superioridad. Vale. Lo ha hecho muy bien. Ah, le da escudo divino a otro. No, le ha repetido el escudo divino. Vale. ¡A la batalla! Volved a casa. El deber me llama. Muere. Vamos aquí. Este también. Y ya entramos. Entramos perfectamente. Bien jugado. Bueno, como son cortitas las... Son cortitas las victorias.
son, o sea, las jugadas son cortitas, vamos echando otra a ver qué tal, porque bueno, estamos en mini racha, porque la verdad es que conforme voy probando mazos nuevos, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y no hay manera de salir de ese paréntesis que hay entre 20 y 18, 20 y 18, 20 y 18 todo el día, probando, 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 pero bueno, en este caso estáis viendo la racha, así que muy bien. Vamos a echarnos otra. Uf, Anduin más complejo. Anduin más Me complejo. concederá la victoria. El fuego sagrado guía mi martillo. Pues me voy a descartar absolutamente de todo. Porque resistencia a la oscuridad es para un finisher. Campeón de pera plata, más o menos también. Y el otro todavía cuesta mucho. Esto es mejor. Esto es muchísimo mejor, mano. Y más con un sacerdote, favor divino, nos puede ayudar muchísimo. Listo. Hola, contrincante. A ver. ¿Hay algún herido? Puf, qué horror. Bueno, la verdad es que no le va a dar tiempo a hacer mucho. Bueno, listo. Nos hace falta ya el protector Argenta. Aunque tengo un sello de campeones, pero el protector Argenta es muchísimo, muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Si no, vamos a tener que echar el arma. El arma sin potenciación, pero es que no queda otra. Y es para cargarnos a esta. Pasamos turno. ¿Oyes su llamada? Madre mía, ese también se las trae. Escucha atentamente. Ese también se las trae. Uf, madre mía, lo que tenemos aquí montado. Bueno, a ver. Me cuadra el maná si potencio este, me cargo a este y con esto me cargo a este. Decisiones, decisiones. Decisiones. Muy bien, vamos a intentar eso que hemos dicho. Esto por aquí. Bueno, es que un 7-5. ¿Qué puede tener? Puede tener cualquier cosa. Más vale tradear. Por lo menos hacemos algo. Ya sé que si tiene la muerte, sombra muerte. Ah, no, tiene sombra cambiante. Último aliento. Vale. Vale. Volved a casa. La luz me protege. No temo nada. Salvo el Bueno, esto va a tener que tradearlo sí o sí, así que vamos a la cara en este caso. Porque ya tengo más gente aquí. Tiene que ir ahí directamente y ya si se coge en una carta ahí, pues ya está. Eso es lo que se lleva para parar el favor divino. Nova. No haría falta ahora el arma de refuerzo, la verdad. Aparte de estar de echar el sello de campeones. No importa eso. Eres mi maestro. Muy bien. Eso no importa tampoco. Vale. Pues esto es fantástico. Esto es fantástico porque vamos a potenciarlo muchísimo a todos. Me voy a comer 3 de daño, pero no me importa en absoluto. Eso es. Esto va para acá. Y esto va a la cara. Lucharé. Y esto no me importa que la mate, porque le dará escudo divino a otro que saquemos posteriormente. Misión mental, venga. Que me saca favor divino. No le sirve para nada. Misión mental es de la mano. ¿Cuántos dedos No tiene ves? nada. Ajá. Se cura. Y así potencia más esa cosa. Bueno, ahora es el momento. Ahora es el momento de sacar el favor divino. Y llevarnos 3 cartitas a la mano. Muy bien, muy bien y muy bien.
Vale. Con la administradora, este ya tiene escudo divino. Este también va a tener escudo divino con la administradora. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bien jugado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me da un poco igual. Voy a ir a la cara con todo. Porque esto puede potenciarlo mucho, pero. Pero ya está. Luego tengo este de cargar. La guardiana de un lama que me transforma cualquiera de estos en un bicho mayor. Vale. Bueno, me ha cogido eso. Me parece bien. Vale, bien también. Y ahora que se cure. Y ya ha perdido todo el maná. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. No voy a hacerle nada a eso, me parece absurdo. Entonces tengo 5, 6, 7, 8. Vale, de sobra tengo. Tengo daño de sobra. Silencia, me da igual, ya no tiene mucho más que hacer. Cero cristales. Cero cristales. Vale. Bueno, vamos a echar la guardiana aquí. Nadie roba nuestros secretos. Este otro aquí. Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Y yo creo que tengo 5, 6, 6 de sobra. Soy insaciable. A la batalla. Esto va a la cara siempre. Menos mal que antes no hemos tradeado y no hemos dirigido a la cara. Bueno, pues racha de victoria otra vez. Y las misiones, yo creo que me queda para ganar el oro una solo. Una solo para ganar 4 o 5. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a echar la última vez y suerte. Una jugada bastante. Bastante estable, bastante bien. Bueno, todo esto va afuera. Esto, esto y esto también. Sanción prohibida es. Para una emergencia. Por no meter la. Esa que restaura 8 de vida y te da 3 cartas. Que es muy cara, muy cara, muy cara, muy cara. No me acuerdo cómo se llama ahora. De dragones. Ah, hola, contrincante. Bueno, pues si quiere estrellarlo contra aquí, que lo estrelle. No vamos a ponerle ningún tipo de objeción a eso. Muy bien. Locura, y así gasta los 2 de maná y no echa nada más. Ahí se queda. Pues muy bien. Bueno, esto está muy mal. Vamos a echar la escudera argenta. Va a tener algo en mesa, no por nada. Para que si ve que puede seguir tradeando, pues que siga tradeando. Muy potente esta baraja con la que estamos ahora luchando, ¿eh? Muy potente. No va a dar problemillas. Bueno. Podemos hacer dos cosas. Echarle la bendición de reyes y tradear aquí. Esto no me interesa. Sí, vamos a echar la bendición de reyes. Tradeamos aquí. Perdemos el escudo divino que no nos importa. Y seguimos jugando. Bueno, tenemos un 5-5 en mesa en turno 3. Bueno, ¿no? Está bastante curioso. Que tiene una sombra de esa muerte. Un descarga de las sombras muerte o algo así. Pues, ¿qué vamos a hacer? No me extrañaría. Me pregunto. Nada. Qué racha. Uy, ha perdido el turno por completo. Muy mal. Volved a casa. No temo a nada. Salvo los dragones.
pensaré. Vamos a quitarnos esto de en medio, no me fío. No me fío nada. Se queda ese 5-3 ahí y la administradora, que es un 3-3 también, a pesar, aparte del poder que tiene, es un 3-3 también, que me parece fenomenal. Buah, el Draco, venga. Vamos, vamos. Vamos a... aquí. Son 8. Es que son 8. Y sacamos esto y nos da otro de escudo divino. Pero ese Draco hay que quitarse. Ese Draco hay que quitarlo de en medio. Lucharé. Y entramos ya con esta. Otro. Vaya. Canelita en rama. Me has vencido. Ah, se rinde también. No sé, ven que el mazo es rápido o algo así y ven que no tienen posibilidad. Bueno, pues una racha de victoria muy buena. Estamos ya en 18 y por un cofre, menos mal, porque es que vaya un comienzo de temporada más duro. Verdaderamente muy duro. 10 de 10 y la dominancia del paladino del sacerdote. Muy bien, pues ya está. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like y os suscribáis si os apetece, y nos emplazamos en el próximo vídeo. Un saludo.